sombrero! ¡Voy a aparecer! ¡Me robaron el fondo de mi sombrero! ¿Es para ti? ¡Adiós! 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 ¡Mira, Susu, una rosa! ¡Susu! 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 ¡Hermanita! ¡Susu! 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 ¡Mamá! ¡No encuentro a Susu! ¡No encuentro a Susu! ¿Cómo que no la encuentras? Estaba conmigo y cuando me volteé para verla, ya no estaba conmigo, mamá. ¡Ya no estaba a mi lado! ¡Que ni en el parque puedas cuidarla! ¡Susu! ¡No has visto una niña! ¡Susu! ¡Hijita, Susu! ¡Hermanita Susu, ¿dónde estás? ¡Susu! ¡Susu, respóndeme, Susu! ¡Susu, hija mía, ¿dónde estás? ¡Susu! ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde la dejaste? Estaba yo viendo a la payasita que me dio una rosa. ¡Qué payasita! ¡La tenías que cuidar! ¡Te la robaron! ¡Te la quitaron! ¿Te das cuenta? ¡Te la robaron! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa solamente! Fue una pesadilla. La misma pesadilla que me persigue desde ese día. Susu. Hermanita. Otro día más desde que te perdí. Mamá, me voy. No voy a detenerte. Te dejé una carta en mi cuarto. Está debajo de la Virgen. Ajá. Hagas lo que hagas, nunca voy a perdonarte. No voy a perdonarte, Lidia. Nunca. ¿Sabes qué? Pensé que te ibas a arrepentir de venir conmigo. No, mi amor. Yo tomé mi decisión hace mucho. De hecho, la tomé cuando empecé a enamorarme de ti. Has sido tan lindo conmigo, tan comprensivo. La oportunidad de irme contigo no la pienso dos veces. Pues yo, la verdad es que desde que te conocí, no tienes idea. No tienes idea cómo he acariciado la llegada de este momento. Porque te amo. Yo también supe desde que te vi que eras el hombre de mi vida. Tú vas a ser el primer hombre con el que voy a estar. Con
primero que voy a entregarme por amor. ¿Te digo algo? Tu vida va a cambiar. Sí. Venir conmigo es la mejor decisión que has tomado. Sí, Julián. En mi casa mi mamá me trataba muy mal. Yo ya no la soportaba. Y bueno, tú sabes que mi papá murió hace mucho tiempo. Amor es lo que me ha mantenido con vida. Y ahora voy a estar contigo siempre. Siempre. ¡Guau! Oye, mi amor, esta casa es muy bonita. Tiene hasta alberca. Nunca me habías dicho que tenías una casa tan grande ni que había tantos guaruras cuidándola. Ya lo llevaste sus cosas y estás de ellas. No, pero ¿por qué? A ver, entiendo, ya no las vas a necesitar. Julián, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bienvenida al Club de las Flores. No, no te entiendo. Sí, así se le conoce a esta casa. Y tú vas a ser la nueva florecita. Que por cortarla van a pagar mucho dinero. Eres virgen, ¿no? Bueno, sí, pero tú me dijiste que me amabas, que íbamos a ser felices. Sí, sí, yo sé exactamente lo que te dije. Todo fue parte de un anzuelo para que cayeras. Vamos a hacer mucho dinero contigo, con tu virginidad, tu belleza y tu cuerpecito. No, Julián, por favor, no me hagas esto. Por favor, yo te amo. Tú me dijiste que íbamos a estar juntos. Quiero que te quede claro, ¿eh? Yo no toco la mercancía. Porque eso es lo que tú eres para mí. Y siempre has sido una mercancía, ¿entiendes? Pero yo te amo. Ya, calla. A ver, llévatela ya, por favor. No, no, suéltame. Suéltame, por favor, suéltame. O te portas bien. Ahorita mismo te mato y te tiro por ahí. No, no, por favor, no me hagas daño. ¿Sí me gusta? ¿Eh? ¿Mansita? Sí, sí, sí. Yo voy a hacer todo lo que tú me digas, pero por favor, no me mates, no me mates. Llévatela. Esa va a ser tu cama. Ellas son Leonor y Malena. Ellas se van a encargar de que no intentes, que ni siquiera pienses en hacer una locura. Aquí vas a estar muy bien, si obedeces. Tenías razón, Juli. Se ve mayor, pero es guapa. Y virgen. Hay gringos que pagan miles de dólares por estrenar una virgen, por tener una esclava como tú. ¿Gringos? Sí, gringos. Seguramente te vas a ir a los Estados Unidos. Como Rosita y Azucena, que ya están a punto de cumplir 18 años y no nos sirven de mucho aquí, pero sí sirven en dólares en otro país. No, Julián, por favor, no me mandes a ver, ya cállate, cállate y deja de llorar. Ya la madrina va a decidir si te vas a los Estados Unidos o te sacamos algo de jugo aquí. Vámonos. ¡Apúrense, lentas! Ya no tardan en llegar los clientes y tienen que estar listas. Y tú, Margarita, deja de llorar, que se te corre el maquillaje. Vas a estar fea y así los clientes no van a soltar mucho varo por ti. Yo no quiero que esos hombres me hagan daño. ¿Entonces prefieres morirte? No, 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 no. Entonces deja de chillar. ¡Y ustedes, apúrense! Arréglale el maquillaje a Margarita. Cuando volvamos, quiero que la muñequita esté lista.